La sureña ciudad china de Zhuhai acoge en estos días la Exposición Aérea de China, que exhibe las nuevas tecnologías de aviación nacionales y extranjeras, al igual que comerciales y militares. En su mensaje de felicitación, el presidente chino Xi Jinping aseguró que su país está determinado a asumir su papel para promover la industria de la aviación a nivel internacional. La Exposición Aérea de China 2018 reúne mucha emoción tanto en tierra como en los cielos. Y es que en el marco de esta cita, el público pudo echar un primer vistazo al CR-929, un modelo a tamaño real de la aeronave de ancho fuselaje desarrollada por China y Rusia. El CR-929 será una aeronave de ancho fuselaje y gran autonomía con entre 200 y 350 asientos y estará lista en el año 2020. Tras su lanzamiento tendrá grandes oportunidades en el mercado. Nuestros principales objetivos son los mercados de China, Rusia y otras regiones en Asia-Pacífico. El CR-929 es una de las más de 150 aeronaves de fabricación nacional o extranjera en exhibición durante la muestra. En la ceremonia inaugural, el cazabombardero de tercera generación de China, el J-10B, que incorpora nuevos sistemas de propulsión, impresionó al público con una acrobacia aérea que se prolongó por 15 minutos. No obstante, para muchos lo más destacado del día fue la actuación de tres aviones caza J-20, los más avanzados de China. Esta además fue la primera formación pública que realizaron estos aparatos desde su debut hace 2 años. Asimismo, el Y-20, el mayor y más nuevo avión de transporte militar del país, surcó por los cielos en la tarde del martes. La magnitud del evento es enorme y se están presentando nuestros mejores y más sólidos equipos. He quedado muy impresionado en esta ocasión. Acabo de ver la acrobacia aérea y fue impresionante. Me parece que nuestra industria de aviación ha crecido con mucha celeridad. Los organizadores del evento destacaron la presencia de 770 expositores procedentes de 43 países y regiones. Airbus aprovechó la cita para presentar su nuevo avión de pasajeros A220 en el mercado chino. El director ejecutivo de la división china asegura que su compañía aspira a involucrarse más en la cadena de suministro de China. El gobierno chino está implementando una nueva ronda de la reforma y apertura. Mantenemos una gran cooperación con China y esperamos reforzarla más en el futuro. Pero el evento no gira exclusivamente en torno a aeronaves, puesto que también están presentes los 10 principales campos militares nacionales de China. Desde vehículos de infantería hasta radares y robots biónicos, los expertos están mostrando los equipos y armamentos más vanguardistas. A su vez, las compañías tienen ocasión de realizar pedidos de estos equipamientos. Acabamos de lanzar nuestro nuevo simulador de vuelo con pantallas LED y confiamos en recibir varios pedidos para la industria militar. El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación para esta edición de la Exposición Aérea de China, que llegará a su conclusión este fin de semana. CGTN en español.